Estamos en vivo, gente. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Hey, mira, es Ranger. Es Potter. Son todos, ¿no? Guineos tomó posesión del stream de la marcha el día de hoy. ¿El qué? ¿Qué cosa que estamos viendo? Ahí está Gip, ¿no? El Gip de quesito. Y el... tiene quesito. Bueno, y vamos a la primera potra ya de un solo. Imagínate, ¿no? No me dieron ni tiempo de... y esta no es la potra, imagínate, bro. No me dieron tiempo de... de arreglarlo. Vamos a arreglarlo ahorita. Contra... Raito, no, Singwer, perdón. Así que, uy, vamos a poner al personaje. ¿Quién? ¿Quién? ¿Gael, va? Uy, vas a narrar conmigo. O sea, al revés, mi compa, no estamos bien. Se va a quedar de vuelta a los nombres. ¡Ready, Paco! Quarters. Estamos en vivo. Bueno, sí, sí, para el 6. Ok. No, 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 solo uno. Estoy agarrando el que está jugando allá. Ese es un torneo que está streameando ahorita, pero... Ya lo voy a quitar más bien, bro. Muchas cosas aquí. Vamos a poner el... no, no, estamos bien. 60 FPS, full. 1080p, KTK. ¡No, mira el mouse, loco! Ok, ahora sí. Espérame. Estamos en vivo. Uy, mira qué lindo, mira. Y en eso, drive impact. Tienen razón, vamos a quitarlo acá. Ahora sí. Estamos en vivo. Yes, Lem. Estamos en vivo, gente. Buena ahí, el Pro Bowl. De Simbird. 1-0. Qué bien, bro. ¿Qué pasaste al respecto, Potters? Tengo que quitarlo aquí. Ahora sí, bro. Sí, pero es que como está el ETL y está aquí también. Así que voy a narrar detallado. Todo loco. Buena confirmación ahí de mi compa. DMZ, se sabe los compas. Guineo God, ¿no? ¿Quién escribió ahí? Gracias. Perfect. Ey, Wolf. Acá se están troleando entre Umi, no, no, Butters y Dakim. Le metieron un speedy, le van a meter otro speedy. Buen backer. Qué buen antiaéreo. Estoy narrando la potra que no debería estar narrando. Buen Choryu. Perfect. Y lo va a ahogar a puro Sonic Boom. Y están ahogando a DKM ahorita. No, cubre el problema. Oye, cuidado. Buen Pro. Bien, Frodo. No, buen bait ahí. Tiene que confirmar. No, Gilray Loops. No, bueno. Bien, ahí DMZ. Voy a empezar de narrar, bro. Vas a narrar, bro. Mientras está ganando la DKM. ¡Ey! Narrar mi set. Alguien lo hizo en su momento. Sí, ¿ah? Saludos a Ranro, me decía God, bro. Saludos ahí. Saludos a Cable también. En vivo de las matchas. O sea, aquí estamos todos esperando su visita. Ojalá que gane con la puerta abierta, correcto. Para empezar un negocio de lácteos. ¡Se asoma! Y en lo que estoy hablando, se lleva ese round y ese game.
Sin Word, 2-0. Se vio bien, DMZ. Tuvo buenas interacciones, tuvo buen round, pero no logró sacar ese game número 2. Tengo que jugar Smash Bros, le hacen alimentar a uno, no puedes hacer cosas. Pero mira, Red va a ganar mañana en Smash, pero ojalá. Guineo God, mediante. Pero vamos a ver qué pasa. Hay que seguir grinding, esa es la realidad, me siguen. Yo también quiero entrar a Smash Bros. Pero vamos a ver cuándo lo hago. ¡Ey! Fireball War siempre lo va a ganar Guile. Imagínate. Sí, pero estoy en pantalla ahorita, loco. Relájate. Te tengo respondiendo. Otro round para Teamwork y nos vamos al set point. ¡Ey! Cuidado con ese Flash Kick. Lo tiró solo como loco, demente. Actualizado aquí o llegaste al Smash of Pepo. Weekly Street Fighter 6. Le pisa. ¡Ah! Ya. Don 96 del grupo Blizzard, dicen aquí, lo buscan en el stream. Bien ahí. Trio se lo llevó bien ahí. Mi compañero. Sin work. Chambalés, bro. El sin jale. Se va a tocar contra Sin Work, creo. Ahí estamos en... Hey, mira, ahí estamos. Soy yo y está Footer. No está narrando, pero... Estoy viendo si las cámaras me miran bien. Hey, vos. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a decir la Soto. Soto está jugando su set, ¿verdad? Vamos a ver qué match lanzamos aquí. Voy a actualizar. No puedo actualizar desde aquí, vos. Hasta el retorno. Reiniciado. Vamos a reportar que Sin World ganó 3-0. DKM acaba de perder. Perdió 3-0, asumo. La muralla. Perdió contra la muralla. Entonces... ¿Ah? Sí, perdió el gaming hoy. Imer va contra Potters en... Aquí, man. Imer contra Footer, vamos a tener en streamer. No, DKM perdió. ¿Sí? Ahorita perdió 3-0. Footer, perdón, DKM. Y vamos a tener a Imer contra... So, ahí están. Miren la cámara, mon. Imer contra... Evo. ¿Y quién va? Ah, va vos contra Imer. Dimer. Ah, ¿es Dimer o es Imer hoy? Es la pregunta. Dimer es cuando estás jugando mal. Dimer. Dimer. Ya agregué ese apellido. Diff Imer, sí. Marisa contra... ¿Contra Zangief? Ok. El ambiente está bueno en las matchups. Pepo, vas contra el que pierda de 4, el que pierda contra de Raito y Randy. Wow, hay nivel, bo. Hay nivel acá. Hay niveles. Hey, randomly vamos a banear a este compa. Vemos, amigo. Hey, bo. Compartan el stream, por cierto. No sé, bo, juegue casuales y todo. Lo que, no sé, se van a liberar los ceros ahí. Así que no hay rollo. No, vamos al loser bracket. Tenemos la winner. Y ahí loser. Sí. Otto Kilgore, Cable Junior. Ahí el legendario Cable Junior, que es su primera predicción el día de hoy. Voy a... No, fíjate. Te lo juro que no. Pero, no lo dejaste en la mesita, ¿no? Ah.
Voy a promocionar aquí por mientras estoy viendo las cámaras. Bueno, por mientras disculpe mi no profesionalismo. Dime el contra Putter. No, las cámaras están mal, bo. Después las voy a arreglar, amigos. Ey, bo. Sí, eso es lo que hice, bo. O sea, lo borro. Va. Pero la verdad que está aquí, bo. Literal, no hay nada, loco, aquí. No, lo instaló Soto. ¿Tú? Un saludo al emperador, dicen aquí también, de parte de Cable Junior. Cable Junior. Ahí está bien, porque acá está a 60, man. No lo voy a modificar. Sí. Ya vamos a actualizar la lista. Se llevó el primer round. Oficialmente. Deja en pija la street. La Street Fighter 6. ¡Ey! Nah, esta gente no tiene perdón, bro. El throw es bueno. Le aplicaron la del Drive Impact. ¡Ey, ah, más, sí! Ahí. Espera, no digo que nada. Espera, vamos a ver el sistema. Se supone que ahorita debería estar bien, bro. Sí, está bien. ¡Ey! Mi hermoso, ¿cómo estamos? Qué raro seguirte. No estás viendo los neutral skips. Saludos, comunidad, dice Red Sun 325, el poderoso Mauricio. Mauricio y Ran. ¿Y por qué dijeron? ¿A Fib? No sé. No me pregunté. Sí, pero Gamer con el control. Las cámaras están al revés, pero eso lo... Ni modo. Ya saben quién es Gamer, ya saben quién es Putter. ¿Sí? Ya sabemos que Player 2 debería estar de este lado, Player 1 debería estar de este lado. Solo para que quedemos con la referencia mientras Himmer termina de llevarse ese round 1. Ah. Empezar, pero está avanzando bien. ¿Ganaste o perdiste? 3-0. Vaya, ya lo voy a actualizar. Gracias ahí, Ranger. Yo no conozco los rangos de este micrófono. Ah, wow. Esta es toda la razón. Y es Game 2 para Gamer. Está en problema, Putter. Vaya. Sí, mucho está pasando, sí. Tercero, vamos. Baja contra Cable Junior. ¿Querés tener eso en stream? Cable Junior contra Soto. Y de ahí podemos poner la mía para Randy Raito, sí, pero alguien se tiene que quedar cuidando aquí, de KM, que sabe de TSH. Sí, bueno, es cierto. Vaya. Ey, vos. Solo hay... ¿Sí? Ey, van 2-0.
ahorita que recuerdo. Two viewers, imagínate, lo logramos, po. La Masha está prosperando otra vez. ¿Sí? No, está Redson. Ey, bo. No, ahí está Rolo también, bo. Manden queso, dice. ¿Dónde está Cable? Ahí está Quesito, lo pueden ver en pantalla. Con el logo de las Mashaus, junto al logo de las Mashaus. Ni sé, loco, yo solo las tiré al chilazo. Hay que quitar el full screen proyector un ratito para que no lague. No tienes GPU. Qué terrible, explota, ¿no? Está bien, bo. Buen backlash, bo. Yo voy a narrar por mientras, bo. Duerme a puros, dicen ahí. Ya se está llenando el stream. Ey, bo. ¿Sí? Bueno, déjalo ahí que la gente puede saber lo que está pasando. Sigue vivo. ¡Ey! Lo mató, ¿va? Lo mató. Sí, con Jackhammer, sí. Jackhammer, ¿sí? ¿Cómo que no, hijo de puta? Jackhammer, bro. ¿Cómo que no? ¡Ey, pero está! Están puros sacando la pierna. Man, pero que es el propósito de Zangief. Agarrar. ¿Sí? No, pero es el Mind Game. Sí, sí, sí. El stun es bueno. Va, sí, ahí va a matar Ymir, es garantizado. Esa no la pierde, no la falla. Más o menos. 4-3. Ahí está Quesito. El Quesito. Con... Ahí está abajo, ¿verdad? Sí, sí. Se está tapando, ¿vale? Ahora sí, mira. Que no sé por qué se desconfiguró, pero... Qué terrible. ¡Bitch! ¡Podías haber matado, bobo! ¡No, ¿y por qué lo estoy diciendo, coaching? ¡No! Con Perfect Barrier, level 3 mataba, pero ya. Ya está, ya está. 2 a 2. La hizo, puro está. ¿Sí? La hace. La hace, puro, bro. 2 a 2. Last game, last round. Revivió la comunidad de Git, sí. Saludos a Matoy ahí también. Ya voy a jugar con la comunidad de Git, tío. Con mi nuevo main. Widget. Demos a Nanza, pero no. Solo somos el Guineo Squad y unos cuantos más aquí. Jugando a la Street Fighter 6. Cable Junior anda aquí. Decir que la comunidad de Git revivió. La comunidad de Girty está más fuerte que nunca. Tiro mi follow aquí, dice Bizard. Sí, gracias Bizard. Tiren su follow, llamen a la gente. ¡No! ¡Oh, Jackhammer! Set point. La actualización de la lista inminente. Ey. La esposa de Zangief. ¿Sí? Es canon, bro. Bueno, se quiere casar con Zangief. Esa es la lore. Para. Están tirando todos los memes en el chat, bro. Qué bueno. Sí, esto parece que last round, last game. Ey. Puros hizo algo listo ahí, pero no le ajustó. Pero estaban dos topas. Sí, solo que Ranger no está actualizando, loco. Martió 2 a 2 hasta ahorita. ¡Ey! Está
Buen antiaéreo. Pobre, está problema, está en la esquina, espérate, hay problema para Ymir. Bernard se tiene que calmar un poco. Ese Bernard está bien cerca. Ya, sí, o sea, tuvo que haber aprovechado. Pero no lo hizo. Nah, man, le hizo la. Sí, level 3 ya está cargado. ¿Qué pasó? Qué terrible, man. Están dropeando como yo. Y se ríe. ¡Ey! Hablamos de sangre. ¡Ey! Marisa win. Tenía level 3, loco. Todo muy buena. 3-2, ¿no? 3-2. Se lo lleva. Ey, mira, quedó todo malo ahora. Bueno, imagínate. La verdad que. Ey, man, pero. Tirarlas de volada porque. Tiempo. Vale, pues. Ey, deberíamos estar tirando las otras, pues. ¿Abajo quién va? Nadie todavía, ¿eh? Nadie. Entonces tira cable Junior Soto. Vaya, vos en el stream. Voy. Sí, vos en el stream. Vale, wey, Raito, juguemos. Y Woomy Sin World, que están jugando ya. Juega con Raito, ¿no? Sí. Que jueguen. Dame. Bueno, ahorita vamos a tirar a Randy Raito y a Woomy Sin. Woomy, ¿juega vos? ¿Ah? No, en el stream ahorita Soto. Agarra un setup libre para que juegues con Sin World. ¿Ah? Son buen imperial. ¿Cuál es otra puede tirar ahí? Voy, espérame. Es que lo tengo pendiente. Bien pendiente. Aquí como los envidiosos pasan hablando, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? ¿Qué opinas vos, Alma? Los envidiosos siempre hablan, ¿no? Producción. Vamos a ver. ¿Quién es Carlos Junior y Soto, verdad? Está coloreado, Carlos Junior. Para que estén macizas las luces, pues. Bye. Ya está. Voy. Saludos, Biaku. Tenemos 4 viewers. Saludos. Mucho gusto aquí, señores y señores. Yo soy Ranger. Realmente no sé tan a profundidad de Street como sé de Smash o sé de Guilty Gear. Bueno, no tanto de Guilty Gear, pero en comparación de Street, sé más Guilty Gear. Bueno, vemos otro llevándose el primer juego del. La primera ronda. Soto con ese Jamie bien agresivo, realmente. Soto viene frecuentemente aquí en las matchups. Y lo he visto jugar bastante con Jamie. Se pone a arrancar aquí del random de la nada. Buena compu, buena compu de los matchups. Y. Pétate, está bien feo. Juega bien. Tiene buen pressure game. Lo que sí me he fijado que tiene Soto es un buen pressure game. A la defensiva no le sabría decir porque cuando lo. Siempre que lo veo jugando online, que me pongo spectate, el tipo siempre está. Los tiene, pero bien, bien. Pressure. En la mera esquina. Y algo que sí he notado de Soto es que no sé si que los oponentes realmente se la ponen difícil,
pero es raro ver a Soto que saque como la habilidad especial que tiene Jamie, que él pega los cuatro traguitos y se pone como con el pelo suelto. Es bien raro que lo saque. ¿Y el in-game? ¿Por qué no está? Es que, pues, es que se tarda. Es la transición. Ajá. Mortal 1, están diciendo, el Street Killer, no sé cómo está eso aquí. ¿Te fijas que no es el mamá? No, mae, sino que tenés que cut corners aquí. Como no tienes GPU, todas las webcams 720, no las subas a 1080 porque la matás, mae. Solo se le compra un GPU, queda cachetona. Bueno, GPU y otra tarjeta de expansión PCI con más puertos USB. Porque imagino que el bandwidth no tiene suficiente PCI bus, los USB que tenemos acá. Vaya, algo así, vaya. Es raro que vea a Soto sacar esto, este de magia. ¿Cómo que se llama? Sí, cuando veo cuatro veces. Porque lo he visto jugar aquí rankeado, maje. Se viene más o menos aquí a jugar. Y lo que sí tiene Soto más es un buen pressure game. Ese magia sí está, pero que chingue y chinga con ataques, maje. Tiene buen pressure. DJ. Tirándole pico. Sí. Bueno, estamos viendo que Soto sí se le está dificultando este matchup. DJ. Realmente, cuando yo me he puesto a ver a Soto jugar, es bien raro que le salga un DJ en ranked. Es bien, bien raro. Sí se nota la diferencia, que es la dificultad que tiene Soto. Está costando entrarle, está buscando openings, aprovechó este. Ya tiene el cuarto sorbo del botecito. Está desatado Jamie. Vamos a ver si consigue el push en la orilla. Y lo consigue, logra quitarle el segundo round. Bueno, señores y señores, este puede ser potencialmente el último juego aquí del set contra Cable Jr. y Soto. Si Soto se lleva esta win, esta tercer round, ya, se va con un Virgo 3-0 contra Cable. Okay, vamos con el pressure game, logra hacer el ulti. Se le hizo en level 3, ¿va? No lo mata, pero dime, le quitó buena cantidad de vida ya. Solo en un opening le mete el burno también. DJ viene, no te voy a responder con mi ulti también, pero Soto se lo shieldea, como decimos en Smash. Y Soto se lleva el gane 3-0 contra Cable Junior. Actualicen la lista. Actualicemos la lista, están diciendo ahí, vaya. No, hombre. Ganó Soto. ¡Ey! ¡Ey!
¿A quién vas a tirar? Vaya, va vos. Reito. Dale, dale, dale. Bueno, señores y señores, vamos a comenzar con el siguiente juego. Como están viendo, ya se actualizó en el overlay anterior. Vamos, Ram. El famoso Randy que estaba aquí en el cast va a ir contra Reito. Vamos a ver cómo le va. Les debería ir bien. Tenemos aquí a Putters. ¿Ah? El challenge. Aquí está el challenge, ¿eh? Vamos a ver a brackets, ya que la gente las quiere ver. Creo que Randy ya las dejó seteadas. Bueno, esto es StarGG. Obviamente no se va a ver, creo. Vamos a ver. Bueno, los jugadores están preparando. Tenemos a Soto y tenemos a Putters. Immer, vos contra Immer. Wumi ya está jugando. Deberían de estar jugando porque ahora te lo llamé. ¿Cuánto quedaron? 3-0, te ganó Wumi. Bueno, ahorita estamos con Raito y Randy. Quien gana esto topa contra Wumi y vos. Vas contra Kilo. Bueno, señores y señores, ya comenzaron. ¿Ah? Me metí a Guilty, maje. Maje, solo salió Elfelt en los Game Awards y compré el juego Frame 1, maje. Ya le he metido como 20 horas a Elfelt. Ya, bueno, la última vez que lo jugué fue la semana pasada, pero ya llevo como 20, 25 horas, maje. No es nada, ¿va? Pero más que Street. Es que siento Guilty más parecido a Smash, maje. Tenés el Double Jump, puedes hacer un Air Dodge. Y tenés opciones para zafarte del pressure, man. Si tenés el slash cargado, solo haces el burst. Y, ve, el burst cargado, solo haces el... Y te zafas, ¿me entiendes? Nunca le había visto a Randy una Kami. ¿No usaba otro? Yo solo sé que este Randy me preñó en Guilty usando una maje que tiene como unas espadas flotadoras, man. Maje. Se llevó el primer juego Raito, maje. Estoy narrando, no mucho, porque no es mi fuerte Street. Entonces, ¿por qué quieres narrar vos? ¿Por qué no? Vos tenés como 700 horas en Street. Pero sabes la base. Pero narrar no es mi fuerte. Bájeme a Warp del top, por favor. ¿Por qué, loco? ¿Cuál es el torneo que hay ahorita de Street? ¿Qué pasa? Es que la Capcom Cup. Bueno, estamos viendo que Randy está bastante problemado aquí. Se le está dificultando bastante entrarle a Raito con esa Lily. El juego pasado Lily demostró completa. ¡Uy! Bueno, lamentablemente el push que había logrado conseguir Randy no lo continuó. No logró conseguir el string. Lily viene y le está diciendo: no, venite para acá, voy a continuar, voy a repetir lo del juego pasado. Ok, ya no están burnout.
Vamos a ver Randy que está cooking right now. Pero vemos que realmente estoy viendo que Andy está tratando como de descifrar más a Raito con su Lily. Porque no lo veo como tanteando, como tratando de entrar, baiteando, sino que lo miro más como problemático. Problemático al mismo tiempo analizando a Lily cómo puede entrarle. Aquí ya buscó una opción, funcionó la primera, no le funcionó la segunda. Lo logra poner en la orilla, pero no consigue el string de hits y se lleva el segundo round. ¿Vos cuándo van a hacer un Excel de Street, no? Vaya. O sea, me están diciendo que viven en el siglo XXI, no como Nintendo, con Smash. Vaya. Salís en el ranking de Street. Salís en el ranking de la Street. Vaya. Randy con ese super a último minuto en los últimos frames se logra llevar el primer juego, el segundo juego, van 1-1 señores y señores. Randy se nota que ya está catching up contra Raito, no se le está complicando ya mucho ahorita. Bueno, ¿y vos no vas a jugar? Ah, ok. Charlie y Mendoza ya están jugando y sin World Finger, ¿verdad? Ah, ok. Loser, bueno, quien pierda esto va contra EKM. ¿Sí? Chromatic. Puta, venís cuando hay Rijo de Street y cuando no hay Rijo de Smash, ¿no? Venís cuando hay Rijo de Street y no de Smash. Bueno, Raito se lleva el segundo juego, señores y señores. Vamos 2-1. Bueno, sí, definitivamente en ese primer round de este set. Y creo que se lleva, no mata. Pero sí, definitivamente ahorita Randy se le está dificultando más que el juego pasado. Ya está muy poca vida, logra continuar los strings, logra romperle el escudo. Trata de punisharlo, buen combo, lamentablemente no lo continúa y Randy solo se come las uñas. Lamentablemente no logró conseguir el punish que, no sé, el que estaba buscando. Primer round se lo lleva Raito. Estamos aquí en el segundo round, vamos a ver a Cammy cómo le logra a ir Randy. En este caso Randy lleva una leve ventaja en el sentido de que tiene el level 2 de los specials. Lily no tiene nada, entonces no
Bueno, puede realmente buscar un pressure ahorita a Randy. Porque no tiene cargada la barrita ni nivel 1. Bueno, ya la consiguió, never mind. Pero igual, ya está nivel 3. Randy. A ver si consigue el level 3 ulti. Busca punisharlo de la misma manera, lo logra. Bueno. Vamos a ver. Bueno, lamentablemente, señoras y señores, ese ha sido game. Para Raito se lleva la victoria contra Randy 3-1. Vamos a actualizar aquí el challenge. Raito, una victoria muy limpia contra Randy. Muy buen jugado. Wumi, ¿cómo está? Dale voz. ¿Vamos al stream? ¿No quieres ir vos? A ver si jugaste. ¿No quieres ir vos entonces? Soto, ¿a quién tiro? ¿Vas a querer? ¿Quieres ir vos o tiro Bumi? No, dijo Raito que para yo. Bueno, dale vos. Bueno, se fue. Espérate, voy. A ver, vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Ah, qué buen balanceado, qué bien balanceado está eso. Espérame, voy a cambiar la info. Vamos a poner a Soto contra Ymer. ¿A quién usa Ymer, vos? Cualquier cero que sea disponible, ajá. Esta combo. ¿Cómo así? A este monitor. Bueno, solo para ponerlos en orden, estamos Ymer Soto Round 3 Winners. Vamos a actualizarlo. Esto es Winners Round 3 Winners Bracket. Ni sé cómo está la tasa de cambio. Son 5. Puedes comprar a saber, maje. Bueno, estamos esperando que los jugadores... ¡Espérate! ¡Putters, vení! ¡Tráelo! ¡Voy a ponerle una cámara! ¡El billete, vos! ¡Pucha, man! Quería enseñar el billete de Rashid. ¡Un saludo a los mil Rashid presentes hoy! ¿Hay alguno aquí, pues? Ahí está el mejor Rashid, ¿no? Pero ahí no está Rashid, loco. No miro Rashid ahí. Rashid es nuevo DLC o viene de Street 5. Bueno, yo no sé qué le pasa a los jugadores. No miro aquí Ymer sentado. ¿Será que tomó un mini bathroom break? Está analizando. Creo que está haciendo un mental coaching. Porque sí, no lo miro aquí. Ya está tomando asiento Ymer. Bueno, los jugadores ya van a comenzar. Entonces,
Uy, no le logra romper el árbol. Soto ya está en burnout. Tiene que tener cuidado. Tiene muy buen wall pressure. Lamentablemente, Soto le han roto el guard. Y Immer se lleva la primera round. Bueno, aquí estaba viendo que dos jugadores, por lo que estoy viendo, tienen muy buen game, pressure game ambos. Mesa contra Jamie. Soto contra Immer. Está un poquito delicado. No, mamaste la compu. Explotó la compu. ¿Lo cierro? Sí. ¿Quién? Sin World 3-1 ganó él. Bueno. ¿Vos vas con Randy? No hay... Bueno, ahorita vemos que Immer se acaba de tirar un muy buen parry. Soto está en burnout, tiene que tener bastante cuidado. Marisa está muy, muy cómoda, sentada con tres parritas adelante de Soto. Pero Soto burnout bar ya se está llegando a la mitad. Tiene que tener bastante cuidado, Immer. Tiene que meter la mayor cantidad de pressure que tiene, que pueda. Soto ya está a punto de recuperarse y ya lo logró. Ya no está en burnout, tiene la barra completa. Immer tiene que tener bastante cuidado. Sigue tratando de meter pressure, no lo logra. Soto continúa, vamos a ver, trata de parrear, lo falla. Soto no cae en el bait. Soto está metiendo pressure, tiene que tener cuidado. Vuelve a estar en burnout. Marisa, qué exagerado. Pero logra llevarse el primer juego. Soto, muy buen mental game se tiró ahí. Excelente, excelente, excelente. Vamos al segundo juego. Soto veo que va con el buen pressure. Ya logra quitarle un cuarto de vida. Ya casi llega a la mitad. Soto en este caso aprovechó de darle un sorbito al botecito. Viene Marisa con Immer con Marisa. Logra meter muy buen pressure. Con solo pocas interacciones ya tiene a Soto a la mitad de la vida. Se la está bajando. Está muy, muy, muy poco. Quedar un cuarto de vida Soto. Ambos jugadores casi quedan en burnout. Están casi a la mitad de sus barritas. Igual del super solo tienen nivel 1. Soto logra tirar el segundo sorbo. Pero lamentablemente eso lo pone en una desventaja. E Immer se lleva la primera ronda. Muy buen pressure game de Soto. Ha entrado bien agresivo. Logra tirar el primer sorbo. Y una buena manera para no quedar de ventaja. Ambos jugadores acaban de alcanzar el nivel 2 en el super. Marisa tiene que tener cuidado. Están a mera orilla. Está teniendo bastante pressure. Soto está buscando cómo romper el guard. No lo logra. Tiene que tener bastante cuidado Marisa con ese super armor. Soto tiene que ser bien cauteloso. Y suficiente para Soto. Lo logra dejar un cuarto de vida. Viene Marisa simplemente con pocas interacciones. Con pocos golpes en comparación de Jamie. Ya lo tiene. Ya le ha bajado un cuarto de la vida. Soto tiene que tener cuidado, está tres paritas de Karen burnout. Marisa está a 4, tiene una leve ventaja. Pero Marisa ya cargó. Bueno, ambos jugadores ya están en nivel 3 del super. Muy buen grab de parte de Immer. Trata de darle follow up, no lo consigue. Soto trata de meterle un combito, no lo logra. Se lo rompe con el armor de Marisa. Soto está en burnout. Tiene que meter la mayor cantidad de presión que puede y no lo logra con un grab. Lamentablemente. Con ese super nivel 3, Immer se lleva el segundo juego. Vamos 1-1, señores y señores. Eso está bastante, bastante parejo. Uno lleva la ventaja por ciertos segundos y luego el otro le remonta. Estamos así, solo estamos golpe tras golpe. Aquí realmente no se mira que uno lleva más la ventaja de otro. Lo que sí he notado es que con Marisa, este Immer necesita menos golpes para lograr emparejar el juego. Bueno, nosotros que vemos que ya logró
pegar a los cuatro sorbos al botecito. Ya está modo desatado. Immer no lo deja moverse. Immer no le está dejando muchas opciones. Trata de meter la mayor presión que puede. Noría no lo logra. Soto le logra saltar. Le queda al otro lado. Immer está en la posición completamente opuesta. Soto está tratando de meter presión. No lo logra. Muy buen salto de parte de Immer para zafarse de ese combo string. Vemos al neutral. Vuelve a tirar, hace el back throw contra Soto. Soto lo pone en orilla, está metiéndole pressure. Soto hace el ulti, le rompe el árbol a Marisa. Le mete el ulti nivel, creo que fue que nivel 1, nivel 2, realmente no me fijé. Soto con un muy buen pressure, están casi emparejados. Marisa está con un cuarto, un HP y le logra llevar la primera ronda a Soto. ¡Excelente! Maje, quiero que... ¡Uy! Bueno, no sé... No, realmente no sé qué fue lo que pasó, pero... ¿Cómo puede estar Bueno, realmente no sé qué es lo que está sucediendo, señores. Se nos quitó el feed a nosotros acá, pero los jugadores siguen jugando. No se les ha desconectado a ellos el juego. Bueno, para estarlo viendo, vamos a estar narrando aquí solo con lo que estoy viendo. Así como la radio, tipo partido ahí por la radio HRN. Y me le hace un back throw, tiene a Soto en orilla. Le está metiendo presión. Soto está a punto de quedar en burnout. Tiene menos de una barrita. Marisa con bastante presión, lo tienen en el ledge siempre a Soto. Soto está... ¡Uy! Soto ya está en burnout. Soto está... Bueno, ambos jugadores están como un cuarto de vida. Soto trata de meter presión. Immer está esperando un parry, no lo consigue, no cae en el bait. Chocan en el aire. Soto está con muy poca vida a comparación de Marisa. No le baja absolutamente nada. Le está metiendo un combito. Logra continuar. Le baja. Ambos están un cuarto de vida. Están con muy poco. Se van como con un grab, creo que cualquiera de esos se va. Soto tiene que tener cuidado y se va. Pierde. La segunda ronda, van 1-1 en esta ronda. ¿Ah? No la puedo porque si la desconecto, capaz él les apaga a ellos los monitores. Como que no... ¿Sabes cómo funciona eso, ah? Sí, es que es rara esta DKM, ¿no? Bueno, aquí dejemos un lado aquí los sapos como DKM, ¿verdad? Bueno, Soto está en problemas. Soto tiene la mitad de la vida mientras que Marisa está casi completo. Tiene tres cuartos. Soto está metiéndole presión. Ninguno está en burnout. Le logra meter el super nivel 3 a Immer. ¡Se lo come todito! Ya. Marisa oficialmente, Immer está a mitad de vida. Soto también está un poquito más de la mitad. Soto le logra meter el cuarto sorbo al botecito. Trata de hacer un push-in. Se lo logra parrear Immer. Immer le hace un grab suficiente para quitarle ese stock. Immer, ¿cuánto van? 2-1. Ok, van 2-1, señoras y señores. Actualiza 2-1 a favor de Immer. Espérame. Bueno, señoras y señores, realmente no puedo pausar el juego. No les puedo restaurar la señal. Porque estos jugadores no ponen pausa. Realmente no le han puesto pausa. No me han dado chance de entrar ahí y manosear. Porque existe el peligro que si llego a tocar aquí en la computadora, el HMI que se perdió, les apago los monitores en medio del set y no creo que eso sea algo... No sé, no creo que les guste que haga eso. Bueno, continuando aquí como la narración de HRN. Bueno, están emparejados. Ambos están con la mitad de vida, pero Marisa le acaba de meter un Drive Impact hartándose todo el armor. Soto y con un 2, 3, 4 golpes le logra quitar la primera ronda. Immer lleva la ventaja, se acaba de llevar la primera ronda. Soto está tratando de meterle presión. Lanzó un mini grab. El HMI falló. No sé, pero no toques. No toques. No, no toques. Porque si ellos no han perdido la señal, algo está pasando. Y si desconectas algo, ambos caen. A ambos se les cae la señal. Eso es mejor así dejarlo. Por eso no me he metido yo. Sí, no. Ahí déjalo. Bueno, creo que Soto se puede llevar la segunda ronda. Immer está apenas como con una barrita, un pelito de vida. Le hace un grab. Ya se lleva la segunda ronda. Van 2-1, señoras y señores. Están en la segunda ronda ahorita. Potencialmente el último juego en Winners de Soto. Si esta la gana Immer, Soto lo manda. Soto se va para Losers. Soto trata de hacerle un drive impact. No lo consigue. Marisa se lo bloquea. Marisa le acaba de hacer un buen parry. Lo castiga con un back throw. Immer está buscando meter a Soto en orilla. Soto trata de salirse saltando en diagonal, pero no lo logra. Immer lo intercepta en el aire.
Pero lograron cambiar posiciones. Ahorita Ymir está en orilla. Soto está metiéndole presión. Vamos a ver cómo va, cómo va. Este Ymir logra meterle el super. Super que nivel 3 se lo metió, ¿verdad? Mira, Ymir le acaba de meter el super nivel 3. ¡Uy! Acaban de pausar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más le acaban de quitar a Soto la mitad de la vida. Y lamentablemente con el super nivel 3, Soto fue mandado a losers por Ymir con ese super nivel 3. Buenísima, buenísima de parte de Soto. Bueno, déjenme un momentito, 2 o 3 minutos. Voy a recuperar aquí el stream. Denme su mano, hermanos, denme su mano. Explotó la capturadora, man. Pero ahí está la capturadora que está peinando el rayo. Es que tenemos una al gato, pero tenemos un USB 3.0 aquí. Dios mío, voy con capturas. Sí, es que, pero no revive la captura. Ganaste. No sé qué es lo que pasa. Ganaste, cable. Sí, 3-0, 2-0, ¿cuándo? Poníme, se fue. Si no, jugar y la captura. Ir avanzando. Ah, sí. Que termine, cáeme, que él me presta. Pero como el que pierde ya no me quieren en el equipo. Bueno, ¿qué será? ¿Un chance? No, poneme Stone Real a mí, por favor. De equipo, pues. Poneme Stone Real. ¿Qué pasó, Ranger? ¿Qué pasó, Ranger? ¡Mierda! ¿Estás ganando? ¿Estás cerca? Madre, ¿cómo es posible que muera la capturadora? No. Pero me llama a cambiar de cable. HDMI. Pero vos crees que sea el cable. No. El cable, los cables HDMI no es bueno. ¿Ganaste, perdiste? Le toca jugar a Sin Word. Sin Word. Randy, ¿ganaste? ¿Tú vas contra Sin Word en solo? Hay señal. Y pura el bot.
¿La capturadora tiene señal? No, no hay señal. Es la captadora que murió. ¿Murió la captadora? Sí, porque cambié el HMI y se dio la captura. Total, más de que funcione, vale verga. ¿Landás? Murió la capturadora. ¿La capturadora? Sí. Ya por otro cable. Esta nueva solo vino. Pero... no hay nada. ¿Y la... No, ¿esta es 3.0? Sí. Que le mandó un saludo a Solovino. Adelante. Este es un 3.0. Que le mando un saludo a Solovino. Un saludo a Solovino de parte de Joan. Joan. ¿Ah? No sé, güey. Pero sería feliz durmiendo aquí. Sí, pero me ocupo cuál es 3.0 y este 2. No, no, pero vamos a vivir así solo. Ah, no sabía. Thank you, man. Imagínate. En Puerto Grande. Este sería mi cuarto. Lo creo que atoma. Ahí, ahí, por el cuernito. Este sí está ahí. ¡Oh! ¡Oh! Te imaginas, vos lo agarras y todo, sí, bueno. Chico, y todo. Oye, chico close en mi mano. Aquí, no, aquí atrás, mirar también. Ah, perro. Voy, voy, voy. Espérate. Pero vayan allá para caer. Pero aquí hay de... 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 Ahí sin word lo tienes. Ey, güey, préstame sin word. Te voy a dar. Ah, pero él tiene el control. O pues tiene el control de que tema. Es lo mismo. Sí, 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 no. Se confundía. Y el cable falta. Ahí hay uno. Vamos a ver. Puta. Es cierto. Soto, préstame tu capturadora, just in case. PC. Dale verga. Contar que levante 720p. ¿Y el cable? Este mismo uso. Vamos a ver, pero... ¿Es la mía? Sí, sí, sí. Ah, bueno, si la mía no funciona, significa que es estable. No, voy a probar a una tirada. Es que tengo que cambiar aquí el source. ¿Cómo se llama este, man? No me acuerdo. Sí, murió. Sí, sí, pues, murió la capturadora. La capturadora murió. En efecto, la capturadora murió. La mía marca patito, ¿ok? Sí, que no le exijas mucho. Vale, pija, man. Le mata 1080-60, man. Sí. Sí, se retira donde cae. Ya, puedes jugar. Sí. Ahí le estamos perdiendo por
Maje, ¿cuántos años tiene esto? Pijazo. Sí. Aguanto pija, maje. Y maje, de la nada murió, maje. Escribieron los socios que murió eso, maje. Vamos, siguiente. Yo antes era como tú de Naruto, man. Ven, aquí está el headset. Bueno, señores y señoras, disculpen aquí el inconveniente. Ya regresamos. Ya revivió la capturadora, pero tuvimos que cambiarla porque... ¿Sabes qué me fijé de tu capturadora, Patito? No recibe el audio. No recibe audio. Pero... Déjame probar algo. ¿Dónde está? Espérate. Lo que sí me acuerdo que tenía era un pije cable para traer el audio, man. Pero no lo han... Te quiero poner el link donde está. Ah, sacar el audio por la computadora. Es lo que voy a hacer. Vamos a ver si escucha el audio del juego. Vamos a recuperarlo. Deme un chancecito aquí, ¿verdad? Sí, ya lo recuperé. De una manera bien patía, pero lo recuperé ya. Ya lo recuperé. Simón, ya hay audio. Pero qué raro que no lo tira de un solo por la capturadora, porque no detecta UBS que está tirando audio esto. Está, mira, capture audio y no tira, no está recibiendo el audio. Bueno, lo que importa es que tenemos audio, señoras y señores, no me preocupen. Hemos revivido. Pucha, maje, pero aguantó. Aguantó 5 años esta capturadora, maje. Ven, no he cambiado la información, pido perdón. Estoy en todo aquí, denme chancecito. Mil disculpas. Vamos a ver, Umi contra Raito. El que petateó a Soto está jugando contra Umi. Sí. Es cierto. A Randy fue que petateó, es cierto, me he olvidado. Eso siempre sigue siendo Winners Round 3, señores y señores. ¡Ma, cómo no lo agarró vos! ¡Increíble! ¡Fuck! ¡Pero qué semillazo le metió! Ey, pero estuve como lejos de la radio, HRN, man, en los partidos. Me paré ahí a narrar tu partida, man. Como se quedó en negro, yo le estaba diciendo como HRN, saque de banda, Loto. Un saludo a Umi, porfa, vaya. Mándenle un saludo a mi perro, porfa, vaya. A Inver, está bueno. Inver. Saludo para Inver, te llama... ¿Qué? Joan99. Yeah.
Esta captadora la podemos usar, pero el cable se lo llevo de KM. Perdió. ¿Dónde? 3-0, vaya. Estás en espera. ¿Quién pierde estos dos, papos? Sí. ¿Vos y Randy y KM qué pedo? ¿Ya jugaron? Ganaste, vaya. Es que nadie me avisó. Van 1-0 ahí, ganó. ¿A quién está usando Raito? A Zangief, ¿verdad? ¿O Bubi está usando Zangief? Ok. Entonces ganó. Ganó Bubi. ¿Cuánto quedaron? 3-0, vos ganaste. No, acaba de ganar Randy contra Sinuwark. 3-0. Vamos con Randy. 1-1 van. Es que como estoy aquí, maje. Estaba arreglando todo este relajo. Explotó de la nada. Sí, ya cambié de HMI y nada. Al parecer no lo soportó. No. ¿Cuánto van? 2-1. Cambió a Yuri. Soto. Ey. Te tengo pendiente de mí. Voy a Alejandro.
Mumi, ¿cuánto van? ¿Dos? ¿Cuánto dos? ¿Qué pasó? Toto, me pasa. Es que el papelito, allá está en el tele. Butters, me pasas el papel de la cuenta de las machas, por favor. Dale, men. ¿Cómo así? Ay, ellos me lo pidieron, ¿no? Ah, eso. Maje, qué buena de Bumi, vos. Maje. Qué buena de Bumi. Uy, se murió la cámara, ya la revivo. Revivió la cámara. Vamos a quitar eso. Qué buena de Bumi, maje. Fue excelente, maje. Bumi. Bumi. Vení. Bumi, vení. No, hombre, quería que Bumi diera aquí unas palabras de agradecimiento o feedback o qué es lo que pensaba de la situación, pero creo que Bumi no se ha ido. Pero me dejó aquí vendido también varias veces y modo, men. Cable, aquí está Cable, pero Cable Junior. ¿No es lo que me han dicho? Cable Junior, que es aquí. Worf. Ok, no, no está Cable. ¿Qué para la bracket? Cable. Vaya, ahí está, ¿eh? Voy contra... ¿Ya regresó Umi? No, no regresó Umi, qué basura. Umi Imer. Contra Rante, vas contra Raito. Raito, agarra cualquier cero. Aquí hay uno, aquí está este y aquí. Bueno, aquí hay uno. Ahorita van a jugar Raito y Cable off stream. ¿Tiro Wumi a stream o tiro uno de losers a stream? Wumi a stream. Dale, bueno, el Wumi se va a quedar en stream. Va contra Imer. Wumi, vení. Creo que hay unas palabras de agradecimiento, vos.
no ha dado nada aquí. ¿Ah? Voy, espérame. Que estoy hasta Pocho. ¿Dónde está? Ahí está, ¿eh? Hey, Randy, te manda un saludo aquí. Vueltal. Así le hizo Randy, ¿eh? ¡Eh, hey, está Rashid! ¡Ahí está Rashid! ¡Bumi, vení! Ah, está hablando por teléfono. ¡Qué lamentable! Bro. Ya rato quiero que Bumi venga a hablar aquí al stream de respecto a Gane, pero me ha estado evitando. Bueno, aquí a la par tengo a Randy jugando contra Soto. Esto ya es Top 8 y están jugando en Losers Round 3. ¿Vamos, Gumi? ¿Gumi? ¿Vamos? Ya te digo. Eso es semifinales. Imer Gumi. En winners, solo yo topo. Aquí que me dice semifinals esta cosa. Oh. Pues sí, es finals. Y en Loser Round 3 está Raito, Carlos Jr., Soto y Randy. Ay, si nos metieron en esta en challenge. Bro. Acabo de decir, perdón, no se vale. Es más gente en anteojo. El Soto de 700 horas. Y me saca a llevar limpiamente el segundo round, llevándose el primer set contra Bumi. Dark Bumi. ¿Qué? ¿Cambia a Dark Bumi cuando agarra a Yuri o qué pedo? No puede ser, la acaba de romper el guard. Bueno, ya Bumi lo acaba de recuperar, se puede sentirse un poco más tranquilo, pero este Imer no lo ha dejado en paz en orilla. Madre, qué buen juego le tiró a Imer. Bumi tiene que tener bastante cuidado porque Imer está teniendo un buen pressure game. Además de pícaro en bolo. Espérate, y además de pícaro es el pichingo en bolo, man. ¿Has visto que le pongo un sorbito a un cosito? A huevo. Mira. Ah, es la. ¿Cómo es la evolución Super Saiyan, es más, Evo? Hace la transformación Super Saiyan, es más, Evo. Sí, pega más duro.
solo dijo así, mira, un jab. ¡Pum! La braga de aquí es Street. Street Fighter 6. Tío Soto, man. No, man, es que es esto pocho. Esto es toda la bracket. Es toda la bracket. Raito, Raito es. ¿Dónde está este maje? Es. Él, el que está ahí parado a la par. El gordito. Él. Man. Te agarra porra, maje. Maje te petatea en Street Ball. Bueno, vemos que Wumi ha cambiado a Dark. Wumi. ¿Quién ganó el juego pasado? Ymer. Ymer ganó el juego pasado. 2-0, man, entonces, bro. ¿El guy ahorita? El maje ha petateado un montón, lo mandó loser, man. Sí. ¿Vos usas a Guile, verdad? También. No. A Lilio. Lilio es una maje que usa como unos palitos de con el y que juega con el viento la maje. A Rashid. Agarra a Chun-Li. ¿Ah? Esta. Yuri. Esa maje existe desde... ¿Verdad que Yuri existe desde Street 4? Pero ¿verdad que la primera vez que salió fue en Street 4? En el 3. ¿Ah? Sí, maje. Pero es una maje que estaba bonita, pero psicópata, maje. No jodas. Aquí también, básicamente, maje. Yo. Mírala, mírala, No, no es ese, maje. No le hizo el nivel 3, creo. O creo que fue el nivel 3. Ah. Sí. Tienes la mecánica del juego. Wumi Yuri. No, ahorita no es Wumi, es Dark Wumi. Sí, pero lo petatearon. Lo petatearon, entonces por eso tiró a Yuri, maje. Sí, rebotó con Zangief, maje. Maje, qué buenísima. Bien, Yuri. Sí, maje. Simón, esos torneos. Sí. Maje, que Marisa. Ponele que Marisa, si quieres que te entender en términos de Smash, maje. Marisa Heyrule. Tiene un pijazo de armor. Es que la maje tiene un montón de ataques que tienen armor, maje. Pues sí. Simón, y con armor. Vaya, como. No. Es más como Bowser, maje. Que Bowser no es Smash Attack, tiene armor. Sí, maje. Bueno. Bueno, y no peta. Creo que este Ymer mandó a losers a Putters, man. Simón, mira, 3-2. Y mandó a losers a Soto, 3-1. El maje no es malo. Ey, mojo, ¿cómo así? Ey, torneo. Pierda, no he olvidado. Mira, maje, pero es a Marisa. Si te haga... Esa maje te puede matar a punta de grabs, maje. Maje, te hace un grab que te hace medio una llave. Te tira el morro al piso y en el piso te pega un puñetazo, maje. Es por el macho. Es que Marisa es muy lenta, maje. Mira, en Street, según lo que me dijo Putters, las tier lists no hay tanta diferencia como en Smash, ¿me entendés? Todos los jugadores son más o menos buenos. El uno compara el uno con el otro.
Pero Marisa lo que sí le hace falta es el movement, más es bien lenta. Mira, ve. Qué pedazo de grave ese, man. Sí, man, la agarra, le tira al piso y ¡pum! Mamellazo, man. Se hundió la mollera, ¿o? Tuve que buscar porque no recordaba a Yuri en Street 4. ¿O? Sí, nivel 3 porque quedó vacío. Los super son como el final. Mira. Mira la barrita abajo que tiene. Mira la barrita abajo, ¿ah? Esa barrita la puedes llenar 3 veces. Y cada, si es nivel 1, nivel 2, nivel 3, el super o como el final smash cambia. Dependiendo qué, cuántas veces está lleno eso. Mira, es mamellazo. Y el, mira, ve. ¿Ganaste? ¿Cuántos quedaron? Ganó Soto 3-1 contra Randy. Vos, van ahí. Ah, no. Van 2-2 ahí aún. 3-1. Raito, ¿ya jugaste con Cable Junior? ¿Ah? Ah, ok. Dale, jueguen. O allá o acá, donde quieran. Uy, los plata, los dos. Maje, los dos están en burnout. Maje, le interrumpió el super con un grab, maje. Mira, ahorita en burnout, maje. Vos sabes que en Street, cuando te están pegando y estás poniendo escudo, no te baja la vida, ¿verdad? Cuando estás en burnout, sí te baja la vida cuando te pegan y estás escudeando. Maje, se llevó el win. Boom, maje. Y la Wumi quedaron 3-2, ¿va? Vaya. Bueno, Wumi ya está en la gran final. En el... Soto está enojado ya. Ya comenzaron. Vaya, vayan a stream. Vayan a stream ustedes dos. Van a ir a stream, Soto yo. Soto. Ve, Raito con Cable Junior. Van a ir a stream. Yo solo estoy leyendo lo que pusieron en challenge, man. ¿Ah? Ya perdió. Putter, ¿ya perdiste, man? Sí. Pregunta Atma. ¿Quién te eliminó? ¿Quién, no, quién te mandó loser? Y Cable Junior lo eliminó, man. ¿Qué tenemos que decir respecto a eso? Son raras. Son down player, bro. No me sabía el matchup de DJ. Solo Hot Jones vos, man. Es que Ranger no me enseñó el matchup de DJ y se puso a jugar Luke, man. Yo fucking uso DJ, lo usaban en el Street Fighter 2 Turbo de Game Boy. Vos me dijiste que lo querías, que lo ibas a usar en el 6, man. Solo en Street Fighter 2 del Game Boy, el Turbo Revival, ahí fue donde usé a DJ, man. De Game Boy. Game Boy Advance, man. Buscalo, Game Boy Advance. En el Game Boy Advance salió el Turbo, mirá, A ver, el Turbo Revival. Compartilo en el stream, man. SF2 Turbo Revival. Ah, sí, man. Mira. Y hablaba de Miller. El Street Fighter 2 Turbo Revival. Aquí usaba DJ, ahí está, Y no es que vos eras el mejor DJ y no me enseñaste el matchup, man. ¿Cómo que iba a saber yo que todos los follow-ups del Sway eran safe, man? Yo era el mejor. Ey, que explotó Street en la compu de Wumi, man. Ey. Vamos a ver qué está pasando. Vaya, el técnico Wumi. Vamos a sapear, quiero sapear. Espérame, vamos a ver a Raito contra... A Worf Cable contra Raito. Ah, o Cable Junior, sí. Vale, porque... Y esto es... Es que es el máximo Cable Lover. Espérame, loser round 3 en esta vaina. Los más de Salvador ya anunciaron el match ahí. O sea, la ¿cómo? Ya anunciaron el match ahí. Vamos a volver a ir. Pero los... Esto está muteado, ¿o no? Ya no, va. Está reviviendo. Fuera un lazo y fuera de la mano. Uri, ¿qué shampoo? Esto está muteado, ¿no? No, se escucha, sí. Aló, aló, aló. Yo uso Alter Ego, el shampoo que uso. Así de... Todo rara, ¿verdad?
Espérate. No, no voy a ir a ¿Qué es esto? Es Raito, el mejor Lili de Honduras contra el segundo mejor DJ de Honduras. Mira Cable Junior, mira expresando. Quiero ver si me hace las mismas cachadas que me hizo a mí. Eso es, eso es round 3. A mí ya me hubiera tirado Drive Rush a la patadita que parece Overhead, pero no lo es. Hombre, Soto, sigue adentro, no jodas. Soto, sigue adentro. Me quitaron la partida, mira, estoy viendo alrededor. Ok, ya estamos. Uy. No está preparado para el Big Pony. A Wumi lo han lo mandaron a... Sí. A Wumi lo mandaron a leer el Corán. Y trajo una copia de la Biblia. Wumi, la FH ahí. Cabal. Y Wumi, lo que no saben, Wumi nos trajo una copia de la Biblia árabe, man. Y por eso, mientras tanto en la partida, ¿qué es esto? Dash under a la esquina, pero todavía contra él. Ah, no. No fue Soto, que fue la Evo. Me están preguntando. Burnout. No, Soto se fue como 5-2, creo. Será para él. Aquí les mando un saludo, Ranger. Nos perdimos por distracciones de fondo, pero ahora estamos a favor de Cable Junior la partida. Está empezando ahorita con ventaja de Raito. Y a esto, ambos personajes, he visto yo que tienen la tendencia de solo soltar daño sin razón cuando quieren. Por ejemplo, miren cuánto le hace esto. La mitad de la vida. ¿Y qué le pegó, mae? Un Un Super 3. Pero el... Vaya, ahora ella dice... ¡No! ¡Uy! No puede ser. Es el level 3 de Lilia. Si lo vas a usar así, tiene que ser a full reversal. Sí, Cable Junior. Lo que, mi punto era de que de como un puñito aguacatero en medio de la pantalla después de un Drive Rush, sacó todo ese daño. Lo mismo con Lili. Lili también tiene potencial de hacer daño así de feo. Sí. ¿Lo has visto? Sí, que vos has estado aquí más rápido. Sí, Raito contra Wumi. O este. Bueno, hoy hizo sacar a Yuri. Aquí está Wumi con nosotros. Aquí está Wumi con nosotros en producción. Les mando un saludo. Un saludo a Bebop 505. ¿De qué país es 505? Eso creo que es. 505 creo que es otro más. No. A ver, Guatemala. Pero no es de Honduras, nuestro amigo Bebop. No se lo tienen que tomar tan vital. Será. Aquí está Soto con nosotros también en producción. No, estaba bien bajo de por sí, man. Oíme, Cable Junior deja. Hoy sí, oficialmente, Cable Junior deja en pija a Raito. A Raito 16. Desde que le pusiste ese tag de Cable Junior, Wolf agarró poder porque cuando hacemos ala, no, yo le gano las 10 seguidas, pero ahorita me hizo pija. Pero, o sea... ¿Será?
Lo que quiero saber yo es cómo hace Raito para moverse, porque Wolf a mí me metía un mix bien feo, fingiendo, porque GA puede fingir que va a hacer las cosas. Y pues hablando de eso, para mí... Ay, creo que eso es muerte para... No, estaba un mix up. O sea, sí, pero lo dejó... Se pudo haber salvado, es que lo dejó a un mix up de la muerte. Ey, bueno, pero... Oh, ¿cuánto crees que le suelta? Un cuarto de vida. ¿Pueden creer ustedes aquí en todos viendo el directo que nuestro top 1, Naim Jr., solo lleva jugando el juego por 15 horas? Por 13 horas. Solo las partidas clasificatorias para el rank ha jugado. ¿Quién es, man? Lo agarró, sí, lo agarró. Uy, pero... Está... Raito está imposible, está en rango de ser chipeado a la muerte. Perdón. Esa es la energía que estoy soltando ahorita, gracias al poder de... ¡Ay, se muere! La energía que estamos soltando gracias a nuestro patrocinador Mountain View, que me está dando la fuerza, o me dio la fuerza para morirme en el torneo, pero no le echo la culpa porque sé que Cable Junior también se tomó una Mountain View y por eso me ganó. Aquí como podemos ver, la Guilty ha muerto. Guilty ha muerto, se ha ido PC de la vicinidad y por ende ha muerto Guilty Gear Strike. Han dejado al burro en training mode al labear combos de sol por el resto de la eternidad. Soto dice que él era el mejor Venom de Honduras. Yo sí le creo. Cable Junior va a ganar el torneo. Míralo. Cable Junior es aquel hombre, ¿verdad? No es Cable, es Cable Junior. Otro Venom. Aquel hombre usa Venom, mira, aquel. Aquí tengo memos a Ranger clipeándome, aunque yo estoy aquí al lado de él. ¡Ey! Eso, ok, Raito tiene buenos reflejos. No sé qué tanto ha aplicado entre las partidas, porque hasta ahorita me meto a comentar, pero Raito es bueno haciendo perfect parry también. Y es bien difícil meterle un drive impact así en la esquina, porque ese Raito tiene un control de tramposo, tiene el control de Soto ahorita. El Soto. Escuchando, madre. Me estoy escuchando, ajá. Quítate el audífono, maje. ¿Qué dijiste, Soto? ¿Por qué es pendejo DJ? No puedes decir que DJ es pendejo cuando vos usas al mejor personaje del juego, Jamie. Te escuchaba, puro. Escucho. No sé, no me gusta. Por eso perdí, porque DJ tiene tantos huecos entre la presión, man, en el que cualquier segundo te puede agarrar cuando como quiera. No, él decide si quiere dejar huecos en todo para hacer... ¿Cuánto vamos? 2-2, ¿va? 2-1. Ey, no. Ok, vamos 2-2. Ey. Y está... Yo apoyo a la comunidad de Mortal Kombat 1. Yo soy el mejor Reiko de Honduras. Pero se lo voy a demostrar cuando el juego me abra en la compu, porque el eje porte está muy terrible, ¿no? ¿Qué juego? Mortal 1 Kombat.
¿A quién estoy apoyando? Me pregunta Lara. Porque ese juego nació muerto igual que Nickelodeon, le están diciendo por ahí algunos. Yo, Nickelodeon nació vivo. Ese, de hecho, Nickelodeon estaba destinado a hacerme millonario, pero Ranger mató a la comunidad, man. Bueno, fue DKM que mató a Ranger, man. El mejor Jenny Wakeman de Honduras, man. Y me están preguntando quién quiero que gane. Yo estoy apoyando a Cable Junior para que nos reparta el quesillo alrededor de todas las tierras aquí, catrachas, man. De que dice Cable Junior que si él gana va a traer a su papá Cable a que nos cante canciones de Arjona aquí. ¿Estás emocionado vos, Ranger? Dice Cable Junior que si él gana va a traer a Cable Real, man, a cantar aquí al Ciber, man, a las Machados. ¿Por qué, man? No puede, no tiene permitido cantar. Mejor reservo mis comentarios. Ey. Ey. Esto es de, ok, les voy a recordar a todo el mundo que todo este daño está viniendo de un Drive Impact. De un Drive Impact a un... Fue nivel 3, ¿no? De hecho, no, fue razonable para gastar level 3. Pero la sé, Lariel. Y ese es el personaje que dropeaste, ¿no? De nada le sirve tener movement si no se le acerca. ¡Ay! Está. No puede ser. Murió. ¿Será? Sí, murió. ¿Crees vos? Maje, lo hizo nivel 3, man. Se levantó. Espérate. No. Ah, no, sí. Ah, es Critical Art, sí, pero murió. Explotó de paso, man. Mataron a computadora, me. Enojaron a Compu, me. Mataron. Mataron a Compu, me. Mataron a Compu, me. Cable Junior destruyó la Compu ahorita. Sentate aquí, me. Cable Junior acabó con la Compu. Este no es mi fresco, mierda. Este no era el mío, me. Este es el mío. Lariel. Larielel. No, ¿cómo es que dice? Puta, me trabé. Cable Junior está aquí presente con nosotros. Dinos, Cable Junior. ¿Cómo sientes tú el día de hoy? Mi eliminación. Tu eliminación, man. ¿Qué creíste que pudo haber cambiado? ¿Oído diferente? Ocupaba más queso. Ocupaba más queso. Dice que para la próxima nos va a tener más queso aquí. Miren aquel hombre de ahí, ¿ve? Mi teléfono. ¿La sé? Espérate, mi teléfono quedó en el sillón, man. Voy, tengo que... ¡Ey! Decir que come de mierda. Pero que nunca me diga que me parezco a esa mala de la street. Yo no me resiento porque no me dan rigio. Mi teléfono, banda. Como podemos ver la cámara, no me gusta esta línea que tengo aquí, ¿eh? Ahorita por los audífonos me está esto. ¡Bumi! Aquí tengo, gracias. Aquí me está acompañando. ¿Cómo se llama ese? El Rashid me está ayudándome aquí con el casting. Hola, Rashid. ¿Qué opinas tú de esta partida entre Soto y Raito, creo? Yo les estaba diciendo que Bumi nos trajo la Biblia árabe aquí al Ciber y en eso estamos ahorita educándonos, ¿verdad? Espiritualmente. Por favor, quédense al final del stream cuando vamos a leer todo el Corán. Todo de una.
vamos a leer, nos dice ahí que Alá puede estar entre todos nosotros ahorita, por eso es que hay que tener virtud entre, con toda la gente que conozcamos. No sabemos quién puede ser Alá. Sí, con mi victoria, Alá. Cable Junior. Aquí dicen, no te preocupes, Jefferson, que es un dedo. No te preocupes, Jefferson. ¿Qué es lo que dice? Que no te quiero pisar. No cumplís con los requisitos. Ey. Sale afuera de mi. ¿Por qué no tiraste a tu Dalsim? El Dalsim, ya oyeron. El Dalsim de Cable Junior va recio para el Evo. ¿Ah? Espérate, vamos a ver si se mira ahí. Espérate, okay, aquí. Ahí podemos ver que la Guilty ha fallecido y eso es lo último que queda de la Guilty ahí, ¿ve? Aquí, ¿ve? Aquí, ¿ve? Ahí. La Guilty ha muerto. La Guilty ha muerto. Ahí solo quedó el. Ahí solo quedó el training mode donde Burro está practicando combos de sol por el resto de la eternidad. Ay. Espérame, man. ¿Quién es el primero? Soto. Y después ahí vamos a poner a Raito 18. A Raito 17, Iván, ahorita. ¿Qué murió primero? Murió primero la KOF. Este es un stream ahora para tirarle hate a todos los juegos. Pupú, yo empiezo. Melty. Vaya, pónganse tóxicos en el chat, man. Hola, un saludo a Vuelta. ¿Ah? Un saludo a Vuelta. Hola, Vuelta. No sé qué está pasando ahí enfrente, pero. En otros temas, miren, ve la partida. ¿Qué ha pasado? No sé, no estaba prestando atención. Ahora sí. ¿Qué? ¿Quién ganó? Ganó Soto. Ha ganado Kaka Combat, ¿no? No sé si es buena idea. Ok, fíjate que esto. Soto le gusta hacer eso, donde se aleja de vos para intentar tomar un trago. Pero eso beneficia a ambos personajes, porque Lily se puede poner a cargar el viento. Pero digo yo que dos tragos tienen más valor. Jamie con los cuatro tragos tiene más valor que Lily con tres vientos. Porque son limitados. Porque este es un juego de competitividad. ¿Qué es este? Espérense, les voy a enseñar algo después de esta partida, ama. Así que. Sí, ok, gracias. ¿Será este el fin de Soto por esta ronda? Se va a quedar en burnout, pero no creo que se muere. Soto está ahorita un 50-50 por su vida. Ya te digo. Yo haría un Condor Dive. Ah, bueno. Rápido. O sea que hace poco yo quería jugar Smash aquí en las Machados. Y no traje mi control. Así que gracias a las Machados hay unos controles aquí de sobra. Y cuando lo voy a conectar, man, o sea. Al adaptador, va. Mirá vos. Ok, regresamos. Mirá, ma, estunearon a Soto. Creo que es el que estunearon. Un saludo para Dark Boomy. Sí. El que gane va a recibir un show personal de Cable para su cumpleaños, man. Donde va a estar repartiendo queso, man.
no vamos a jugar Grand Blue. Yo creo que eso es mentira porque yo sí juego Grand Blue. Está plus, no. Está plus, no. Tiene viento. Tiene más drive. Tiene la ventaja de tiene la ventaja en posición de pantalla. Tiene la ventaja de que Jamie no tiene los normales que tiene Lily. Para mí este matchup lo gana Lily porque yo digo que lo gana, ¿no? Me parece muy injusto que Lily tenga esos palos y Jamie no tenga nada. Solo tenga que pelear a puños mientras Lily tiene esos tremendos palotes. Este era en red. Ya te lo enseño. Ya llegó la estrella del show, me están informando. Sí, no lo tengo, pero sí sé dónde es que lo tenés que poner. Abrí Discord desde mi laptop. ¿Qué sirve? No, es en los mensajes. Me lo mandé a mí mismo, man, a Orobas. ¿Qué opinan ustedes, chicos, ahí en casa viéndonos que hemos estado streameando en Wi-Fi porque nos desconectaron el cable y no nos dimos cuenta? Hemos estado, espérate, dame chance. Aquí les voy a dejar a Bumi comentando porque tengo que ir a resolver tengo que ir a revivir la comunidad de Grand Blue. Bueno, van 1-1 ahora. Purus va ahorita a su aventura para revivir Grand Blue. El Street Killer Grand Blue. ¿Qué pasó? Qué bueno, y encima deja el stream. Se va. Uf, Soto ya con level 4. Y acaba de empezar la partida. ¿Qué pedo? Banda, ven a un museo que se llenó de queso el stream. No sé el contexto, pero se llenó de queso el stream. ¿Ya viste el nombre del torneo? De requeso y... va, con eso. Es el nombre de lo que tomaste. El queso sangra. Está muy reñida la partida entre Soto y Raito 16. Ey, ey. Ambos personajes con no mucha representación, pero... ha habido un juego. Está más vivo Smash 4 que Mortal. Estamos aquí y mira, Puros, cuando salga John Cena va a revivir Mortal. Hombre, si ya salió este, si ya salió el Omnipapu y sigue muerto, es el Omnipapu. Si nos escuchan muy callados por rato es que está lloviendo. Estamos esquivando los quesazos, man. Los lechazos, man. Los chelazos. Los gol que sí entendieron. Los new que no le saben. Y se come el down medium. Pongan un 1 todos en el chat que están ahorita montados en la sotoneta. Ah, espérate, creo que van 2-1, ¿no? La sotoneta. Porque... hola, hemos regresado
Aquí conmigo está Worf, el mejor, el segundo mejor DJ de Honduras, man. Está retirado, está eliminado. Desde aquí. Spawneó, man. Ey. Aquí tengo la capturadora que se nos murió, man. Esta, mira este triángulo. Uy, bo. ¿Qué harías vos si Jamie te ofrece un trago de su botella? Vos lo tomás, yo no. Dice Capcom que no es una, que no es alcohol, man, que es una bebida herbal así, man. Es. No es. No, dice Capcom que es una bebida herbal. Así. Es cuando le servís vos. Cuando. De hecho, es algo peor. Es Dr. Pepper, man. Levante la mano al que no le guste esa cosa, man. Aquí Worf acaba de levantar la mano. No lo vieron ustedes, pero créanme que sí lo hizo. Faltó. El tío Soto ha salido triunfador. No, espérate, no estamos con esa cámara. Mira, ve. No, van tres porque yo marqué dos aquí. Iba 1-1 y después fui a ayudar a Daniel con lo de la Gran Blue. Y después ganó una Soto y ganó de nuevo. Pero muy bien. Ah, aquí quedaron 3-2, va. Estamos reportando. Es Imer contra Soto. Empieza. Espérate, vamos a... espérate, Imer está en... No, Soto, sí, sí. Estoy muriendo, banda. Comienzan. Aquí está. Aquí está el pilar de la comunidad. Raito está con nosotros. Está Bumi con nosotros. Está Randy con nosotros, man. Está... No sé qué se ríen estos muchachos aquí atrás mío, como... Ey, cállese. Lo gana Jamie, en teoría lo gana Jamie. Pero es por algo, es como, o sea, no es tan la gran cosa, solo es de que con el los punitos esos, cabal, le rompe el armor a todo lo que hace Marisa, man. Es multi-hit, cabal, man. Uno de sus mejores botones, que es eso, es multi-hit y le rompe el armor. O sea, que no le puede presionar tan fácilmente. Ey, un personaje normal se hubiera muerto, porque los que no saben, Marisa tiene 500 de vida extra. O sea que si vos quedas a un pixel contra Marisa, man, date cuenta que explota armor. Ey, ¿qué fue eso? Mis input. ¡Ay! Bumi tranquilo aquí en Grand Finals, está aquí relajado como que si no tiene que un torneo que ganar. ¡Ey! ¡Ey! Le tiraron balazos al hombre que ni está aquí. ¿Quién? Y el puta...
Y el maje ni ganó con Sangif, ganó con Yuri. Man. Porque yo juego Luke, man. Maje, vos sos el que pierde el del torneo Amateurs, man. Ey, y antes que digas que yo también, a mí me ganaron dos hombres que tuvieron que haber estado baneados. No, yo juego Street, no Smash, man. Yo juego Grand Blue, man. Lo que te iba a decir, man. Miren, ve, mientras ustedes se pelean de qué personaje más deshonesto, está en la esquina, está JP escapándose porque nadie lo critica lo suficiente. Todos se están quejando mucho de Luke y Ken para atacarlo a él. ¿Ah? Ponete vos, pues, mierda. ¿Qué rato estoy? Va, pues. Mira, ya no querés. Va ganando Soto. Para mí que van 3-1. ¿No? Bueno, pues ahí está ganando Soto, man. Ahí no sé, pero aquí me dijeron que está ganando Soto, así que voy a poner el puntaje como que va ganando Soto. Aquí el Ranger me dijo que va ganando Soto. Yo no dije eso. Ranger me dijo que va ganando Soto y que lo marque. Vos me dijiste, no. Pues tiene que ganar 4 entonces. Espérate, míralo. ¡No! ¡No! Ahí ya ganó Immer, mira. ¿Sabes qué? Ya ganó Soto, mira, ve. 5-2 van. Ahí en la serie. Immer está ahorita bofeado, como dice. Está... Dependiendo de a quién le preguntes, es o un po, un buff o es un nerf, man. Ahí dicen que estos muchachos que se van a jugar Grand Blue y no me han invitado, yo tengo que comentar aquí. Esto que es Loser Final, es esto, ¿va? El verdadero carreado es Soto, porque tiene ese codazo de JD. Y tiene los punitos, el stand heavy. ¿Será? Miren, muchachos, yo les tengo ahorita una observación que quiero que hagan. Cuenten cuántas veces Soto pega ese, la patadita media del stand medio. No lo hace mucho, por eso, solo por joder, les dije que hagan eso. Pero aquí les manda un saludo Randy. Y te manda un saludo acá vos, vuelta. Saludos al Streambo. Gracias por estar aquí. Gracias, Randy. Mientras tanto, Soto está acorralado y está en rango de Drive Impact, pero Soto con las tres barras. Pero muy poco. Se deja en burnout del solo. No, Soto, ¿qué haces? Está acorralado de una y gasta las tres barras de una a principio de la ronda. Pero insuficiente. ¡Ay, la mitad le hizo! Mira. Así casualmente un 50% de vida de no sé qué. Sin usar mucho drive. Pero Soto también le dice, yo también voy a gastar mi level 3 al principio de la ronda. No al principio, pero ya entienden, a comienzo de la vida. Y comparar el daño que hicieron ambos después de usar... hizo solo 30% de lo que le hizo Marisa. Soto tenía razón, Jamie es muy débil. Pero ya ahí vienen los buffs porque no hay nadie representándolo en la Capcom Cup X este febrero 20, 26, 25, no sé cuándo. Otro, tírelo. Va a saltar Soto, cuidado. Ahorita, antiaéreo. Ahí estaba. Saltó, mira. Uy. Se murió. What the fuck. Soto. Vamos, Immer.
Vamos, Himer, es mental lo que es mental eso de que Jamie gana el macho. Ey, pero ey, pero ¿por qué no vino Sal y Pimienta hoy? Ya lo había mencionado, pero tienen explicando a Ranger. Se ha desconectado el Aquí dicen que Jamie gana por el stand heavy punch que le rompe el armor al Gladius y al puño de Superman. Ay, pero se muere. Está en rango de Drive Impact. Uy, Virgo. No tiró jalón de KM, que no tiraste jalón, dijo Elton. Que no tiraste jalón, dice Elton. Por eso no llegó. Maje, coma mierda, Elton. Decirle aquí en el stream, decirle aquí. Yo siempre le digo, vamos, maje. Siempre le digo, vamos. No, es que no lo quiero, maje. Coma mierda. Ey. ¡Vamos, Soto! Falta una, mirá, el puntaje lo dice. Creo que era Weekly Smash, dice Elton, man. Aquí está con nosotros Imer. Imer, mandale un saludo al directo que te está viendo, man. Ay. Yo solo voy a decirles una cosa, muchachos. Para mí, baneado de Capcom y toda mierda. Para mí, Soto, vení, loco. Necesita permiso para decir. Para mí, usar un hombre que tenga apariencia de hombre, pelos, barba, cara. No he dicho las palabras. Para mí, que tenga apariencia de hombre. Ahí, aunque tenga. No, man. Hoy sí nos bañaron a los Toby. No estamos insultando a nadie. Ninguna mala palabra. Pero la Mara ya sabe. ¿Qué pedo? Saludos a la Mara ahí de Teus, los que vinieron. Saludos a Nadine, que está tirando abajo puño medio, lo más seguro. Saludos a Soto, que lo acabo de dejar en pija. Saludos, Mara. Mándale un saludo a Teo. Más anda bolo. Mándale. Ya se va Soto. Soto ha abandonado la comunidad de Street Fighter. ¿Por qué te vas? Ha anunciado que se va a retirar de Street Fighter. Me voy. Ya que va a estar bolito, quédate aquí hasta que termine esta final y cuando ya termine, puedes correr a todos. Como han escuchado, Soto se va a retirar de la street y va a dedicarse a KOF. ¿El festival? Al festival de... Soto se va a retirar en Progreso y va a sembrar verduras. Soto se va a hacer granjero en Progreso y va a tener una granja de ovejas, no sé, ¿no? ¿Sabían ustedes que en Progreso hay avestruces? Es cierto. Confirmo, si hay avestruces en Progreso. Es cierto, nosotros las vimos. Lara, ¿verdad que hay avestruces en Progreso? Correcto, ya vieron.
Pero por el momento, ahorita estamos esperando a los jugadores. A Imer y a Bumi. Cuando quieran ustedes. Miren, este hombre ahorita va a la Grand Finals. Vamos ahorita a la Grand Finals, man. Sos loca. Te cuesta. Explico. Queso entre uno. El queso, Hellman. Este muchacho de aquí atrás está explicando. Lo tienen explicando. Vaya. No es mío tampoco. ¡Ey! Empezamos de una con Dark Boomy, vos. Ey, no me digas qué hacer. Empezamos de una. Y Boomy va de una con Dark Boomy, va. Ya ha masterizado el poder de la oscuridad, man. Y no quiere tirar a Zangief. Aunque no le voy a negar que es una pelea bien difícil para Zangief. No importa cuánto Ymer lo niegue y dice que es even, incluso a favor de Zangief, lo gana Marisa todos los días. Un saludo sin work. Y comenzamos con Boomy. No comenzamos, va, pero o sea, no se ha muerto, creo. No se ha muerto. Y lo hace gastar una barra de super y... No, ya no tiene ventaja. Iba a decir que tenía ventaja del drive, pero ahorita por el momento la ha perdido. Pero... Con un poquito de impulso la hace. Fuímonos, empieza. Ronda 2. Grand Finals. Boomy en Winners, Ymer en Losers. Ya ambos, Boomy ya con barras amarillas ahí en el drive. Está en peligro. Ya las está recuperando y está incluso dejando a Ymer en Burnout. Está acorralado, pero con opciones, una opción muy extraña defensiva, Marisa, con su con el disque counter que tiene. Está acercando. Ok. Ahorita está salvo. Cuando Marisa tenga tres barras abajo, ahí es donde se pone peligroso. Donde cualquier golpe así rearrastra. Lo cancela la patadita esa de que pega puntazo. Y después level 3 y ahí mismo explotaste, estás acorralado a un 50-50 por tu vida, ya sabemos. Ya lo hemos visto varias veces a Ymer aplicar eso a esta partida. Y ahorita ya tiene sus barras. Está a un solo confirm de level 3, pero en burnout. O sea que se le hace más difícil jugar alrededor de toda la... Bueno, ¡ay! Se le hacía más difícil en Burnout acercársele o jugar alrededor del neutral de Yuri. Pero solo un punito, boom, patadita. Y... Oh. 1-0 a favor de Ymer. Dark Boomy, pero se le va a poner incluso en el overlay, le vamos a poner Dark Boomy, ¿no? Ahí ve. Dark Boomy versus Ymer, buen crossover, wow. No le ganan al Uber botón crossover del de Jamie, ¿no? que es el codazo que lo pega acostado. Boomy en burnout, Ymer a punto, pero o sea, con solo un drive, un buen drive rush que puse con... Viste cómo saltó Marisa a pegarle, qué feo. Si la hace, man. Ey, po. Hasta ahorita me fijo en el logo de... Ese logo que está ahorita donde dice Top 8, Best of 5. Hasta ahorita me doy cuenta de lo que es ese logo. Esto no es la muerte de Boomy, ¿verdad? Está... ¡Ay! Se habían comido el golpe de Ymer con Drive Impact, pero cancela el golpe aún.
muevan a estos dos muchachos atrás mío que están hablando del Smash Legends. Ese torneo ya pasó, hay que enfocarnos en el futuro. Un saludo a Big Fred. Y un saludo, hey, están matando a Big Fred. Regresando a la partida, Umi está en la esquina, otra vez. Eso ha pasado bastante. Si me dieran un peso por cada vez que Umi ha sido acorralado, me darían 4, cual no es mucho, pero es raro de que... Bueno, cualquiera se queda acorralado contra Marisa, pues bastante corner carry, aunque le cuesta drive, no como otros que lo consiguen de gratis. Vas más atento, te ríes, saludos. Pero, ¿qué le está pasando ahorita a Umi? Vamos a intentar intentar ver qué está sucediendo con Umi. ¿Por qué? ¿Qué le está costando? Umi está cayendo bastante por meter presión donde no se puede. Puede que no. Mire, esto es una partida como le gusta a los boomers, va, así de pura honestidad, porque están ambos en burnout, no hay drive rush, no hay parries. Ahora ya no va. Ay, pero no está listo con ese parry esta vez, Umi. Ay. Espérate. 2-0, Bamba. Reset. Vení vos, pues, mierda. Estos productores no había. Ey. Ey, yo no soy el que mata las capturadoras, loco. No, esta capturadora de por sí ya está muerta, man. No sé por qué. Ya hubo reset, sí. ¿En qué estamos? En Grand Final Reset. Grandy vino a carrear el stream, pero en lo que pasó eso, vimos que Umi ahorita ya ganó esta ronda. Mentira, no lo ha ganado. Tiene el skate. Eso. Uy, Feng Shui Engine. Eso fue Umi ahorita que no se aprovechó, para los que quieren saber qué onda. No lo hizo por el scaling de Perfect Parry. Como sabemos todos, Perfect Parry te empieza tu próximo Punish Counter. Si lo pegas Punish Counter después del Perfect Parry, tu combo va a empezar en 50% de scaling, cual no es bonito, pero es para que no sea tan central esa mecánica de Perfect Parry, para que sea más solo para retomar ventaja y no para robar rondas. ¿Me explico? Va a saltar, ¿verdad? Miren, ¿ves? Grande. Umi está recuperándose, está recuperando su fuerza. Mírenlo. Les voy a contar que ayer fui a comer tacos allá por la taquería, por esa taquería que queda en la plaza antes del Denis por Galerías. Fueron unos buenos tacos, la taquería Azteca. No se va a morir, man, pero sí le casual un casual 50 de vida. Fíjate que para estar acorralado bastante, Umi está jugando bien en la esquina. Está poniendo a Ymir a respetar al oponente acorralado. Increíble. Uy. Será. No sé quién es el que intenta, pero no sé quién, si se están intentando acercar o si uno está esperando al otro. Supondría. ¡Ay! Ah, pero no tiene super. No tiene super, pero. ¡Ay, chipeado! Es posible. Estamos. Eso a favor a Ymir. Será. Esto es muy mala posición, estar en burnout contra Marisa.
Pero, ay, no estaba. Tenía la barra, pero no creo que estaba listo. Quizás no pensó que el troll iba a dar tanto barra de regreso. Ey. Uy, buenísimo, buenísimo. No fue tanto un reset, pero, o sea. Tiene suficiente drive para hacer el DP, para zafarse de presión, pero le va, si adivina mal, le va a costar la vida. ¿Será que lo chipea? No sé cómo chipea. ¿Cómo chipearías a alguien acá? ¡Uy! ¡Uy, no! ¿Lo chipeó? Buen antiaéreo, pero no. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ahí vieron a Immer que salió para atrás, se asustó. ¿Será que la repollera ya no la hace? Ya está soltando inputs. Ya, mira eso, ya, que irrespetuoso, man. Está acorralado y solo hace drive impact y ve drive rush. A veces se nos olvida que Yuri es una zoner, man, con todas esas patas, con ese rango en las piernas. Man. De la más, uy, es muerte. Es. Se murió. Ay, no. Va ganando. Van igualados, pero Inver está tratando esta ronda sin level 3. Sin el aspecto. Ay, pero Gumi lo deja gastar al principio. Está sin level 3. Inver por el momento. Este es el aspecto así ladrón de Marisa, ¿va? Está a un mix. Uf. Increíble Shimi al. Y ni siquiera lo agarre al counter. Pero será que no se aprovechó de eso lo más que pudo, no sabemos. Será, no sé qué decir. Esa partida pasó muy rápido, solo drive rush agarres, fue chistoso, no voy a negarte que fue chistoso. Oh. El punto de Inver ahorita en esa esquina, o de aprovecharse de usar esa esquina bien. Gumi escapándose con el dive kick, pero lo agarra Inver. Están ahorita en mid screen, ¿verdad? Gumi quizás en burnout, pero al menos no está acorralado. Olviden lo que dije. Ah, no, no importa, no importa el papel. Inver me dio un ojito ahí, me quedó viendo bien feo. Era 2-1 ahorita, bomba, sí. Estamos aquí en lo que es match point. Match point para Immer. Pero Gumi no está muy atrás tampoco. Está, lo hemos visto, es una historia realmente lo que está contando este set de Gumi adaptándose poquito a poquito. A un paso muy lento, pero se le acepta porque tiene la ventaja de estar en Winners, por ende a él es el que le tiene que hacer el reset. Está, no sé, se murió así. Aquí está Atma con nosotros. Atma, ¿quién crees que gana? Atma, dale vos tu fuerza. Aquí a Gumi, que está está ahorita en round point o set point. Suerte para Gumi, el apoyo de todo Legacy. El admin de los admins. Gracias. El admin de Legacy le ha dado su bendición a Gumi. Le ha dado la bendición y el poder que necesita para cubrirse de esa presión violenta que le está metiendo Marisa. Y de esa desventaja de posición que se está comiendo ahorita. Pero Gumi todavía está. Gumi rápido con las manos. Se logra zafar con lo que un wake up super. Muy, muy atrevida esa jugada, considerando que está a un toque de morir.
Y ahora Wumi se apodera de la esquina. Y lo mantiene ahí, mira ahí. Y lo... ¡Uy! Ay, no, así no, papu, así no, papu. Ese fue un momento Kakeru, man. Fue épico. Ese fue nuestro momento Kakeru en la Evo, man. Qué triste, man. Fue... Bumi ha subido en el Excel de Nain. Aquí llegan ambos jugadores, aquí. Les estaba diciendo que eso fue un momento Kakeru, man. Sí. Pero Ymer ha recuperado, se ha recuperado de losers y ha eliminado a Bumi, haciéndolo el último vivo en el weekly de la streak hoy en la Smash House. Aquí les mando un saludo a Bumi. Pues para Bumi, para tirar su secundario, su pocket, quedó más alto que todos nosotros. ¿Qué nos tenés que decir aquí, Bumi? Me siento como un niño pegándole con un palito a un titán. Hace demasiado daño. Creo que no adiviné ningún reversal. Y usó mucho más command grab. Y me pegó con todos. Ese final tenía la ronda, pero no me salió mi crouching medium. La manita esa. La cucharita. Y quedé vendido. Y no tenía stocks para gastar el proyectil ese. Puta. Imagínate cuántas veces quedaste así a un... Dejaste a Marisa a un pixel. Pero Marisa, porque como tiene más vida de lo normal... Ajá, sí. Eso estaba terrible. Nerfeen a Marisa. Pero vimos toda una narrativa de Bumi adaptándose lentamente a Marisa. Actualicen la lista. Pero no fue rápido. El Excel será actualizado y Bumi ya bajó 40 espacios. Sí, merezco bajar después de eso. Terrible. Les mandamos, invocamos aquí a Ymer al básico 333. Cual no lo veo. Será pa' la CES. Full hacha cargada. Grande Ymer. Ymer. Le manda. Lo ocupamos a invocar. ¿Dónde está Ymer? Cuéntanos sobre su partida. Sobre su set. ¿Y qué opina usted de Dark Bumi? No, es que el problema fue que Bumi. Creo que todavía no se decide si va a ser al Dark Side, si va a pertenecer al Dark Side o se va a mantener humilde con Sanji. Entonces ese struggle le molesta. Se tiene que decidir o se va full quebrado o se mantiene en el camino correcto. Lo que hubiera hecho, counterplay, hubiera ido Gip. Exacto. Hubiera switchado ahí, man. Y lo pensé, pero me cagó. ¿Cómo ves vos la Yuri de Bumi que nació literal anteayer? Anteayer, no, muy bien, muy bien, muy bien. Es que Yuri por lo general es mal macho para Marisa, pues mejores normales, proyectiles, todo lo que dejan en pija a Marisa. Pero sí siento que se detuvo, estuvo muy pausado en esta pelea, a diferencia de la pelea que tuvo cuando me mandó a Lucer. Estuvo mucho más activo y eso le ayuda porque los frame traps de Yuri molestan mucho, la verdad. Pero estuvo bueno el torneo para haber sido algo así hecho un poquito así de la carrera. Entretenido, qué bueno que vino la mara de Tegus, Randy, Worf. Bueno, Worf vino solo a que lo dejaran en pija, pero ya se sabía. Lo vamos a sacar de ese... Está lleno de queso este torneo. De ese top 10 de Tegus. No se lo merece. Hey, shout out to Raito. Aunque hoy no lo vamos a aguantar toda la noche diciendo que Lily es mala. Ahora, aunque
Wumi ahora será eliminado del Excel de Naim. Ah, sí, no, ahorita el tab de Wumi ya está eliminado. Estoy eliminado. Tenía esperanzas el Dark Wumi, pero no cocinó. Cable Mega. Cable. Sal Mega. Bueno, muchachos, aquí vamos a presentarles a un artista para que les mande un saludo. Déjele algo, hombre, vení, puta. Vení, hombre, saludá a la Mara, loco, la comunidad, vos parte también, ¿no? Saludá, decirles ahí, cantarles un soneto ahí, matarles queso a todos. Les mando un saludo aquí. Un saludo ahí para la Mara y todos los que están viendo. Saludo especial. Aquí vine a ver la victoria de Imer, sacando el orgullo de San Pedro Sula. Una comunidad muy bonita, la verdad. Compartir un poco. Específicamente un saludo, dando la plataforma que tiene ahorita. Puedes saludar a ti. No, pues un saludo a toda la comunidad. A toda la comunidad, correcto. A todos los que participan en estos maravillosos videojuegos, en esta maravillosa comunidad, en este bonito juego y de todos los otros juegos de Ginebra. Piso al que hable, dice. Está bonito, la verdad que es un juego hermoso, la verdad que me voy a meter el rollo también para empezar a jugar con ustedes. Un saludo muy especial ahí para todos, sigámosle, sigamos creciendo más. Y saludos para Imer ahí también, el campeón. El mejor Marisa del día. Sí, el mejor por ahorita. Queda en el Twitch de Smash House HN. Sí, ahí fijo mandamos el stream. Ahí lo tenemos archivado en directo. Muchas gracias. Ahí lo oyeron, muchachos. Aquí les mando un saludo, Randy. En este maravilloso torneo se les agradece a todos los que participaron. Grande espectáculo el que nos tiró Imer. Y también a Wumi por manifestar su lado oscuro y dejarnos ver quizás la mejor Yuri de Honduras, porque no me ocurre otra. Ahí está el mejor Sol de Honduras, ahí también ven el stream, ya se fue. Pero sí, los quiero mucho a todos, bonito juego, vamos a jugar Grand Blue ahora. Ya terminó, en efecto. Y te manda saludos, Matoima. Te toca cerrar el Cyberman. Bueno.